Este es uno de los cinco grandes. Lo que tenemos ahí son los búfalos, los tenemos pegados. Están aquí felices porque tienen su sol, se están calentando. Están todos escondidos detrás de esos arbolejos. Tienen muy mala. Imaginaos que son animales de unos 800 kilos que pueden reventar un animal sin problema. Bueno, yo lo que voy a hacer, me voy a intentar acercar un poquito más. Aquí hay un macho dominante, es el que me está controlando. Se van para allá. Se han ido todos. Como dicen en la vida, todo es paciencia. Así que vamos a esperar. Solo me queda que la famosa croqueta arrastrada. Hay que dejar la gorra. Croqueta de la vuelta. Ahí se quedan dos. ¿Los veis aquí? Que son los que dicen, a ver, iros o quedaros. Y de vez en cuando se dan la vuelta como diciendo, como te metas más, me meto, ¿eh? Pero son los que están echando a los otros para atrás. Mira, se echan para atrás y en un momento dado hacen ufumba. Entonces van protegiendo lo que son los bebés, van protegiendo sus crías. Y si yo fuera un león o fuera un animal que va por ellos, vendrían los machos, me rodearían y me empezarían a pegar de... La p*** que me parió. ¡Upa! ¿Pero y esto qué es? ¿Pero habéis visto esa? ¿Vosotros habéis visto eso? Pero tronca, que estoy haciendo la croqueta. La técnica de la croqueta, chavales, vale para tres cosas. Lo primero, para llenarte. Para ver los bichos estos más cerca. Y lo tercero, para hacerte caca cuando te pasa una jirafa a medio metro. O sea, yo estaba mirando los búfalos, he escuchado catapum, catapum, y ha venido la p*** jirafa a decirme, tronco, ¿qué haces aquí? Y digo, es que soy una croqueta. Y he dicho, me c*** madre que me parió, ¿qué hago? Y me he quedado así. O sea, momento jirafa ha sido espectacular.